Cofrades, bienvenidos una vez más a estas cápsulas de en las que analizamos películas de cine. Esta vez tenemos un capítulo especial porque va a ser dividido en dos partes. La primera se la vamos a dedicar a la película que están viendo aquí atrás, a mis espaldas, que es la película Cradle of Fear, en la que es protagonizada por Danny Field, el líder y creador de la banda Cradle of Fear, que ya la analizamos en su momento en las cápsulas de Recuerdos Oscuros. Si no han visto la cápsula, pues vamos, va a aparecer por aquí el enlace. Y la siguiente cápsula que vamos a hacer también relacionada con Danny Field es lo que es esta novela gráfica de su autoría, en la que pues junto con el dibujante Kurt Amaker, pues ahí hacen sus pininos para traernos una historia de vampiros que pues ya analizaremos en su momento. Bueno, la película que tenemos ahorita de Cradle of Fear es dirigida por este cabrón Campbell, ¿no? No recuerdo bien su nombre, pero ya había dirigido dos videos de Cradle of Fear, dirigió From the Cradle to Slave y el de Pandemonium, que incluso pareciera que algunos de los elementos que utilizó para el video los exportó a la película. Es una película de terror, de estas madres más que nada como clasificación B, ¿no? Tipo B, del terror tipo B, que son como una serie de historias que se van hilvanando a través de un detective que va haciendo una investigación medio extraña, porque más que parecer un detective que se basa en un método científico, basa más en el pedo intuitivo, ¿no, Frodo? Sí, pues como dices, yo pensé que la había dirigido tu amigo Titán Polanco, güey, porque sí, está muy de la verga la película, güey. Pues trata de un psicópata, ¿no? Que está en un manicomio y tiene un vínculo con este detective que fue el que lo mandó a ese manicomio. Sí, como el pedo del Silencio de los Inocentes, ¿no? Ajá, y se basa en cuatro historias, ¿no? Que, pues en esas cuatro historias se ve involucrado el The Man, que en este caso es interpretado por Danny Field. Sí. Y que al final es hijo del asesino este Lacey Kemper, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cada historia tiene algo ahí como de que por X o por Y, por algunas situaciones, pues se vieron tocados, seleccionados por la maldad. Por la maldad, y pues bueno, tienen que pagar con sus vidas. Esta parte, este detective es como un pedo estilo Constantine, ¿no? O sea, tiene que tocar los cuerpos para... Sí, es lo que te digo, que sí, está medio tocado ver, todo el desmadre. Para ver qué fue lo que había pasado, cómo había sido la muerte y todo el desmadre. La verdad, este tipo de películas hay algunas que sí se rescatan, güey. No digo que sea esta en ocasión. Hay algunas, por ejemplo, podemos nombrar las primeras dos de Rob Zombie. Que se hicieron como de culto. La de La Casa de los Mil Cuerpos y luego la de The Devil Will Jack. Que eso le abrió pie para que le dieran las primeras de Halloween, hiciera tu remake de Halloween 1 y 2, que están muy chingonas. Pero esta película sí, a veces estas películas que se manejan con tan bajo presupuesto, sí, y que al final lo dan todo por los efectos, o para que se vean este pedo como, no gore, pero sí exagerado y que se vea brutalmente mal hecho para que sea como de culto. A veces te sorprenden dos, tres actuaciones, pero también yo sentí las actuaciones como bastante chafas, ¿no, güey? O sea, sí, y creo que la película inicia bien, ¿no? O sea, con este pedo del antro y todo el desmadre que se va con la chica, el Danny Field. O sea, yo cuando vi esta secuencia dije, no mames, o sea, va a estar chingón ver a este cabrón a cada rato, ¿no? Pero ya de ahí empieza a aparecer como la Catrina de la hora marcada, ¿no? Bien, nada más así como que se acerca y es cuando todos los demás hacen un puta desmadrote, ¿no? Y obviamente súper sangriento, ¿no? Yo esperaba que Danny Field actuara más, o sea, no tiene ningún diálogo, es un puta monstruo que... Todos son como gruñidos. Un demonio que se aparece así como de la nada, güey, y hace el desmadrote. Creo que a mí se me hizo más como esta serie de historias de cuentos desde la cripta, ¿no? Pero hilvanadas a través del detective, ¿no? Porque en realidad todas las historias no tienen ninguna conexión, o sea, el detective las va hilvanando a través del pedo este del Kempler, y que ya al final también se sacan de la manga esto del Aleister Crowley y todas esas mamadas, ¿no? Que dices, güey, qué pedo, ¿a dónde vas, no? Pero, digo, la película, obviamente, como lo dijimos en un inicio, es
una de serie B y como tal hay que verla, pero hasta creo que dentro de ese cine, como tú lo viendo me dijiste, pues queda por debajo, ¿no? De la sí. expectativa, sobre todo creo que para los fans de Credo Lo Fiel y de este cabrón. Yo no pondría mi nombre en un producto tan malo. Me llevaron un camión cargado de billetes. Yo no soy de piedra. Pues iban a decir, oye, yo pensé que ibas a salir en un diálogo o que ibas a tener una participación más activa, porque después del inicio ya ese güey desaparece. Sí, ¿no? sí, después de la escena acá cachonda con la morra, como tú dices, ese güey ya nomás hace como cameos, ¿no? Pues de que ve pasar estos güeyes o en la historia lo ven pasar y así como que se sacan de pedo. Y al final, ¿no? Que tiene como sus 4 o 5 escenas de más y ya, o sea, no, yo también pensé que iba a actuar más, o sea, que iba a estar enfocado el pedo ese güey, pero la neta no. Las historias se me hicieron muy, al primero como muy inconexas, o sea, como que no había manera como de conectarlas. Pero ya cuando estás en la cuarta historia, en donde le dicen al detective pues que ves a alguien cercano a él, el siguiente al que iban a asesinar, pues ya empiezan a sacar el apellido del juez, del juzgado, y te das cuenta que, pues bueno, otras tres historias tienen parentesco por el apellido y que por eso les cargó el payaso, ¿no? Pero ya te estás acercando al final. La historia realmente que... O sea, cuando tal vez el director pudo haber optado por irte dejando pistas, ¿no? Sí, como siempre hacen en estas fórmulas en las que tienes que descubrir por qué chingada madre está sucediendo una serie de asesinatos, ¿no? Sí, aquí nada más lo pusieron como para que el detective se encabronara más, ¿no? Y dijera, esto es por el caso pasado, y entonces... Y hay historias interesantes. Esta madre, por ejemplo, del güey que se mete a esta puta red en donde se ven madres de tortura, está bastante interesante esa historia... Pero cuando empieza a enloquecer en su oficina y todo el pedo que sale como un loco, dices, no mames, o sea, como que pierde credibilidad, ¿no? Todo el pedo que está sucediendo y que lo citan en una casa y que la chingada y todo el desmadre y el pendejo. Pues, sí, se va al internet, se ve recagado cuando llegan a su casa y le quitan la computadora y de repente como que se da cuenta de la realidad y vergas, tu casa ya está en venta. O sea, esas madres... Sí, o sea, son inverosímiles, ¿no? Sí, estaba muy chingón, como tú dices, o sea, sí estaba chido. Estaba atrapando la historia. El sick room. Sí. ¿No? Y que estaba ocupando las partes de la oficina. Sí, porque es un pedo de hostal, pero visto desde la perspectiva de este cabrón, que es el que lo está viendo, ¿no? Contemplando ya un desmadre hecho, ¿no? Porque ese güey hasta... En su desmadre va eligiendo las armas, ¿no? Con las que quieren que... O sea, torturen a los cabrones, ¿no? No, pues navajazos, ya que lo eliminen, que lo torturen, que... Digo, esa madre, la neta, a mí se me hizo muy interesante, pero el puta director lo empezó a llevar por otro lado, un lado inesperado, yo creo, que dices, no mames, güey, ahí la llevabas, güey. Sí, o sea, y siento que es la que se rescata, ¿no? Junto con la primera de la morra, en esta escena en la que tienen acá relaciones, y que ya de ahí ya se vuelve una pinche mamada, ¿no? Sí, incluso la persecución del juez en el coche es una puta cagada, ¿no? O sea, va a toda puta velocidad en esas putas calles estrechas de Londres, ¿no? No, y aparte, se me hizo estupidísimo este rato que duró la historia del güey que no tiene una pata, güey, y que va y se la quita un hijo de puta, güey, se la pone y la pata, de repente conduce y lo estrella y hace que mata a su vieja, güey. Sí, güey, o sea, es una puta mamada. Me da más miedo la película, la peluca del el pelo de Snake cuando se le mete a Homero Simpson, güey, o sea, me dio más miedo esa madre que esta pendejada de la... ¿Cómo se le introducía la pata? ¿Te acuerdas? La pinche pata así, güey. Sí. Dices, no, fatal, güey. Y ya, pues al final sí, echaron a perder la historia que valía la pena, güey. Sí vi muchas cosas como de esa época, me imagino que fue en los 90, güey. Porque cuando estaba este pedo desde la internet, todo el pedo, ¿te acuerdas que salió una película que se llama miedo.com? A través de una computadora, estos güeyes veían los asesinatos de... Entonces se me hizo mucho este pedo de lo de Sick Room, pero sí totalmente lo desviaron a otro pedo que realmente se hizo una chingada basura. Como este pedo de Saw al final, ¿no? O sea, de que al final el güey cae en su trampa o en su adicción y verga, se lo chinga, güey, ¿no? Entonces ya, dije, no, me está muy cagado. La primera escena donde despedazan a unos como delincuentes que le dan una madriz al Danny Field, esa parte cuando le revienta la cabeza, güey, se ve y dije, puta, promete ser algo acá como... Perdón, la casa de los mil cuerpos, güey. Y se cayó, güey.
Incluso este adelanto que dices. Sí, incluso cuando vas al departamento de la chava y todo ese desmadre y se empieza a convertir en un pinche monstruo, ay, se ve chingón. Sí, ¿no? sí. Dices, ah, cabrón, esto va a ir por un lado en el que este güey va a ser un puta, un demonio que se va a estar transformando. Yo al final pensé, dije, lo, se va a ir por lo fácil, es un vampiro, güey, ¿no? O sea, porque al final tenía este pedo como que las morras lo veían en el antro y decían, sí, no, ya no mames. Te lo tienes que coger, güey. Danny Cohen, ¿no? Colin, ¿no? ¿Cómo chingados se llama? Sí, ¿no? Sí, sí. Colin. Sí. Y al final cuando hace esa sonrisota así, de Alicia del País de los Maravillosos, el pinche gato así, poca madre, el pinche hocico, dije, no, este se va como de demonio, no mames, a huevo. Sí, y te decía yo que en estos videos que realizó el director, From the Cradle to Enslave, sacaron estas como pinches figuras que no sé si, no puedo decir que son marionetas, pero son como unas madres como de hule, que nada más están moviendo así, y también los utilizan en estos putas, en esta película, y sí, los efectos a veces están súper exagerados, ¿no? Que, como tú lo mencionaste, es algo típico en este tipo de cine, ¿no? Sí, algo típico. La neta, les vamos a dejar la descripción abajo del video, por si la quieren checar. Está en YouTube, trae los subtítulos en español. Y de hecho, yo creo que la película está bien filmada, pero creo que hay cosas que como que no quedan bien, ¿no? O sea, hay partes, digo, casi toda la película tiene música, ¿no? Entonces dices, no mames, qué pedo, ¿por qué? No, siempre hay este como ritmo electrónico industrial, güey, muy noventero, ¿no? Y tiene muchos planos cerrados, ¿no? Wey. Como para generar tensión, ¿no? Y cuando quiere calmar las cosas el director, ya estás demasiado metido en la puta escena y dices, oh, chinga, entonces, ¿para qué, no? ¿Para qué tanta tensión? Exacto. Como que absurdiza un poco el uso y ridiculiza el uso de los planos porque los está usando de manera constante que pues ya no lo tomas en serio ya al final, ¿no? Y hay otra cosa que a mí también no me gustó mucho. Se ve que no se dio tiempo de grabar los sonidos y se ve que son como sonidos descargables de alguna página. Los pasos, cuando están sirviéndose los tragos. Sí, o sea, sí. Son cosas que se escuchan mucho, güey. Cuando le está preparando el trago, ¿no? En la primera escena, cuando se lleva la morra al cuarto y todo el pedo, hasta la morra saca como unas tachas, ¿no? Y las mete al final del vaso y empieza a servir el whisky, pues es como un sonido comprado de internet, güey, o descargados de esos que venían en CD, güey. Sound effects, ¿no? Ah, sound effects y todo. En el YouTube. Ándale, güey. Porque se ve que está sirviendo whisky y hasta se escucha el gas, güey, ¿no? O sea, dices, no mames, el whisky no tiene gas, me toca, güey. O sea, y nada más echa los hielos y se escucha como cuando pues ves ese anuncio de Coca-Cola que le pegan aquí en McDonald's. Sí, a huevo. Ahí los hielos, así se escucha y dices, no mames, neta. En plástico, ¿no? Ah, huevo, en eso no tuvo como mucho cuidado. Y como tú dices, o sea, todo el tiempo está sonando algo, güey. O sea, ya sea como, bueno, yo escuché, me pareció ser, escuchar que la banda sonora también era como de Cradle, ¿no? Porque también tenía estos como pinches gritos, güey. Pero de repente los cortaba y metía estas pinches rolas como de dark. Es que eso lo mete al inicio, creo, y ya después se olvida, ¿no? Ya después son así como... Yo no, yo no. Estos bajos, güey, como de película soft porno, güey. Sí, güey, sí. Así, o sea, y musicalizar así, o sea, cuando estás caminando... Puta Golden Choice en los años 90, ¿no? A las 12 de la noche. Esas madres de Manuel, ¿no? O sea, de cuando están tocando como ese bajo cagado, güey. Sí, güey, es un sensual, ¿no? Sí, 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 y que va la vieja caminando por Londres. O está este pedo del carro, ¿no? De que te digo que no tiene una pata. O de las viejas que se meten a asaltar la casa del vato este del sordo, güey. Tiene este pedo de esta música así como de bajo, de todo este, güey. De, como tú dices, de Cinema Golden Chaves, así de Manuel, güey. Que sí llega como a contrastar con lo primero que se escuchaba bien brutal en la disco, güey. Que dices, no mames, está... Sí, güey. Creo que es una primera escena que al final nos deja con las pinches ganas de haber querido ver algo más, pero pues, bueno, pues bueno, confrades, ahí está la película, no sé si quieras añadir algo más, Fro. No, nada más, pues, vamos a dejar el link si se le quieren dar. Sí. Son fan de Danny Field y todo lo que haga el compa, pues ahí les vamos a dejar el link para que lo vean. Sí, vale la pena decir que creo que es una película que está hecha para los fans de este cabrón. Tal vez se decepcionen los fans, los mismos fans, pero bueno, ahí está su primera aparición de este cabrón en cine, y lo logró, ¿no? Y bueno, como les habíamos dicho, tenemos la novela gráfica, que me equivoqué, por cierto, en decir que quien ilustró, el que la ilustró es Montgomery Borrow,
Kurt Amaker fue quien ayudó ahora sí a coescribir la novela gráfica junto con Danny Field. Ya se las tendremos próximamente, que bueno, creo que al menos está más rescatable que la película que vimos. Pero bueno, ya saben, síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse al canal, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones de nuestros videos. Y pues ya saben, nosotros somos la cofradía de la Cheve. Es un gusto siempre tenerles estos videos. Y ya saben, ¡salud!